Y pues miren, antes que nada, muchas gracias a la presidenta por dejarme usar el uso de la palabra, pero creo que aquí ya se ha comentado bastante sobre los aspectos a mejorar en el presupuesto destinado al deporte. Déjenme decirlo así, es una actividad primordial, no solo para aspectos tradicionalmente relacionados con el deporte, sino para otros como la prevención social del delito. Me parece que falta un enfoque integral y funcional para el uso de los recursos destinados a esta actividad. Por segundo año consecutivo, lo asignado a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte está presentando reducciones significativas. En el presupuesto de egresos del 2022 contempla una disminución de casi 300 millones de pesos. Respecto al monto presupuestado en el 2021, para contar por una reducción total de 400 millones de pesos desde el 2020. Resulta preocupante que, de ser aprobada la propuesta de este presupuesto, los recursos destinados para las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas para las y los atletas mexicanos se verán disminuidas en un 18% en términos reales. Este recorte pretende sustentar en argumentos como el incumplimiento a los estándares deportivos o los malos resultados por el proceso de la decisión que transmite la subjetividad. Al interior de la CONADE, la decisión fue aumentar los recursos a quienes ganaron medalla olímpica, tal es el caso de las clavadistas Alejandra Orozco, Gabriela Hundes, los arqueros Luis Álvarez y Alejandra Valencia, y la alterista Aremi Fuentes, y redujo a quienes considera que no cumplieron con los estándares deportivos prometidos. Entre ellos, hay atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio, que fue en este año, y los que también conforman el padrón del extinto FODEPAR, nombre que se conserva para nombrar al sistema de becas que quedarán a cargo de la Subdirección de Calidad para el Deporte de la CONADE. En los lineamientos del FODEPAR no dice nada de una reducción de beca, no existe reglamento dentro de las regulaciones del fondo que notifique que merezcan una reducción de presupuesto. No he escuchado a algún deportista que lo hayan condicionado a sacar medalla olímpica para mantener su beca. Pero si hablamos de los resultados, fueron buenos por tener 21 diplomas olímpicos, que son, estaríamos diciendo, los finalistas que tuvimos. Entonces, por un lado, dicen que el desempeño fue bueno, y por el otro, que el desempeño fue malo, y por eso les están reduciendo las becas. El FODEPAR y las becas miran hacia lo ya logrado y no hacia el potencial del deportista. Para mí, debería de darse un premio por diploma o medalla olímpica, y las becas deben de ser con base en el potencial futuro. Explica el señor Dieter Holtz, entrenador mundialista mexicano, un oficio fichado el 10 de septiembre pasado, firmado por Víctor Hugo Lucio Ávila, director del alto rendimiento. Notificó a los deportistas la decisión de la CONADE de aplicar un recorte de hasta el 65% de la beca que perciben mensualmente. Ajuste que empezó a aplicar desde el pasado 1 de septiembre. Diego del Real, lanzador del martillo y con 2 Juegos Olímpicos de experiencia, señala que como el recorte de sus ingresos por la beca bajó de 41 mil pesos mensuales a 10 mil pesos, además de que anteriormente clasificar a Juegos Olímpicos daba acceso a una beca alrededor de 20 o 30 mil pesos, ahora conozco atletas que tienen alrededor o que ya van a percibir solo 6 mil pesos. El impacto del recorte al desempeño de los atletas lo califica de efecto inmediato, pues hay atletas que ponen en segundo lugar la vida laboral para cumplir con las metas de su carta compromiso. Luego de que se diera a conocer la reducción de las becas a algunos atletas de deporte amateur, la dirección de la CONADE, en este caso Ana Gabriela Guevara, ha manifestado que la desaparición del FODEPAR, la ausencia de reglas de operación, han llevado a este escenario, pero le dice a los deportistas que no va a ser para siempre. Pero
que ahorita es imposible mantener esas becas. Ahora yo les pregunto, ¿neta es imposible? ¿De verdad el criterio de apoyo con ya montos tan bajos es en función de medallas ganadas? ¿Esa es la visión deportiva? Compañeras, compañeros diputados, me parece que falta mucho en el diseño de este presupuesto. No podemos acompañar y legitimar algo que afecte a los deportistas, especialmente tras irregularidades que han sido documentadas y notificadas. Creo que ya es momento de dar un trato digno a nuestros deportistas, de darles todas las condiciones para que puedan concentrarse en su desempeño deportivo y no en su financiamiento. Se trata de hacer al Estado mexicano un aliado y no un dolor de cabeza. O si no, pues díganme si me equivoco, porque aquí todos sabemos que hay que corregir esto. Creo que está más que claro. Y por estas razones no podemos acompañar el presupuesto como se está enviando. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias.